Bueno, amigos, muy buenos días, son las 12 del mediodía. Hoy domingo tenemos programa doble en Rumbo hacia la Verdad. Hoy tenemos a Tony, que nos va a hablar del tarot y también va a responder a 10 personas. Y hoy, por la tarde, hoy domingo, a las 19 horas, tenemos también el programa normal de todos los domingos. Bueno, lo primero es saludar a mi amigo Tony Toranzo. ¿Cómo estás, Tony? Hola, Alberto. Muy bien, gracias. Bueno, ya hacía ya un tiempo que no estabas aquí y esto no puede ser, ¿eh, Tony? Sí, es que cuando uno en un momento dado tiene otras aficiones, es más difícil concluir y estar en conjunción con los demás. Bueno, Tony, lo primero de todo, agradecerte, bueno, el detalle que has tenido, que vas a tener con 10 personas que, bueno, que hemos escogido, porque han sido muchísimas. Quiero pedir perdón a los que seguís mandando petición de que Tony os eche las cartas, pero obviamente no queremos abusar ni cansar a Tony, y creo que 10 personas es más que suficiente. Pero deciros que todos aquellos que deseéis, los que no habéis sido seleccionados, pero queréis preguntarle a Tony sobre algún tema concreto, él va a hacer un precio especial. Y a los 10 que os dé la respuesta, si queréis ampliarla, pues igualmente luego diremos cómo comunicar con Tony para que os pueda hacer una lectura más completa, como digo, a un precio especial. Tony, para los que se hayan incorporado nuevos y no te conozcan, cuéntanos un poco cómo llegas al tarot o cómo el tarot llega a ti. Cuéntanos. Pues a salto de mata, porque en principio estas cosas yo las odiaba con toda mi alma, ¿no? Y llegó un momento en mi vida que dije, la de Rambo, digo, si quiero ganar la guerra tengo que convertirme en guerra. Y ahí empecé a estudiar el tarot, que yo antes, si me hubieran dado permiso, hubiera dejado a los tarotistas sin cabeza, no hubiera dejado ni uno. ¿Vale? Pero andando el tiempo y trabajando con ello, vi que yo estaba haciendo algo que ayudaba a la gente. También ganaba dinero con ello, ¿no? Pero básicamente me encontré en unas circunstancias donde pude ayudar a muchísima gente, incluso hasta cobrando, ¿no? Y yo dejé de contar las consultas cuando llevaba 79.000 y pico consultas. Madre mía, que ya son, ¿eh? Llega un momento en que tanta práctica llega y en efecto te hace maestro, ¿vale? Aunque en estos momentos tampoco me considero como tal, pero sí que siempre trato de ayudar a la gente con el tarot. Hay días que ves más, hay días que ves menos, pero siempre tratas de dar un consejo y dar un apoyo moral. Y por cierto, Alberto, te agradezco que me hayas citado otra vez a tu canal porque me encanta salir en la tele. Qué bien. Oye, Tony, para la gente que todavía sigue con el lío de no entender bien cómo funciona el tarot, realmente las cartas son un medio, ¿no? Es decir, si tú no tienes un don o una sensibilidad, el tarot no funciona, ¿no? Explícanos esto cómo es. A ver. Cualquier ser humano puede leerlo, ¿vale? Lo único que necesita es práctica, ¿vale? Hay personas que tienen una sensibilidad mayor, ¿vale? Que se han preocupado en estudiar cosas, pues como las que he hecho yo y las que has hecho tú, de la física cuántica, la sincronicidad, todo este tipo de cosas, y eso ayuda mucho, pero si no, con la práctica vas aprendiendo. Sí es cierto que puedes tener una mayor sensibilidad y tener, vamos a decir, un mayor número de aciertos, ¿vale? Pero en realidad eso tampoco importa demasiado porque lo que importa es lo que tú le vayas a decir a la persona es lo que tiene que escuchar, sea malo o bueno, lo tiene que escuchar porque es la ley de sincronicidad. La ley de sincronicidad no es como la ley de la gravedad, que si te pones un paracaídas te la puedes saltar. No, la ley de sincronicidad está ahí y es inamovible, ¿vale? Todas las cosas que suceden es por causalidad, no por casualidad. Eso es. El que yo esté aquí hablando contigo, el que vaya a atender unas personas, pues tiene unas repercusiones que probablemente ahora mismo no conocemos, pero en principio van a ser para mí buenas y para las personas también buenas. O por lo menos a mí me gusta pensarlo así. Cuando una persona tiene una cierta sensibilidad, tarde o temprano
alguna herramienta oracular como pueda ser el tarot, el I Ching, las runas, el péndulo, la bola de cristal. Hay muchísimas mancias. Tarde o temprano, ¿vale? Ese despertar se da. Y ahora mismo, en este planeta, ese despertar se está dando de forma masiva, porque durante siglos se ha estado prohibiendo y demonizando a todo este tipo de personas. Pero ahora la gente está despertando de sus conciencias y eso es bueno para todo el mundo. Tony, hay tarotistas que dan más importancia a los 22 arcanos mayores, otros dicen que es mejor toda la baraja entera. ¿Tú cómo trabajas? ¿Le das igual de importancia a los mayores que a los menores? ¿O depende para qué casos trabajas más con unos que con otros? ¿Cómo trabajas tú? Bueno, yo trabajo hasta con bolas de papel, ¿vale? Hay veces que cuando voy por la calle para hacer una gracieta a una persona, le digo, dime tres números del 0 al 21, que es lo que entran los arcanos mayores, y yo con eso suelo dar prognosis bastante acertadas, ¿no? A veces me equivoco, mejor escriban hecho en borrón. Pero cuando, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer ahora, voy a utilizar toda la baraja, porque una imagen vale más que mil palabras. Y si la imagen además va acompañada de audio, como puedan ser las películas, pues mucho mejor. A propósito, dejad de ver películas de terror, ved películas de risa, comedias, algo que os alegre la vida, ¿vale? Eso Que es. nos va a hacer falta. A lo que iba. Cuando estoy, por ejemplo, ahora, que vamos a tratar a estas 10 personas, voy a usar toda la baraja. ¿Vale? Yo no suelo usar los arcanos del revés, pero hay quien sí lo hace. Yo lo considero una mala praxis, porque si me tiene que decir algo malo, me lo va a decir igual. No me gusta usar los arcanos del revés. Si veo una carta del revés, lo que hago es darle la vuelta. Cada maestrillo tiene su librillo. Hay quien le gusta utilizar solamente los arcanos mayores y funcionan como un tiro. Y hay quien, como yo, funciona con toda la baraja y funcionamos bien. Y hay quien funciona con la baraja de izquierdas, de derechas, de arriba para abajo y funcionan como un tiro. Todo depende el tarot y cualquier herramienta oracular va a enseñar a la persona a utilizar esa herramienta según la comodidad de la persona y de una forma singular. Lo que me está enseñando a mí no tiene por qué llevar implícitamente la misma enseñanza para ti. Y eso lo tenemos que tener muy claro cuando aprendemos este tipo de cosas, ¿vale? Al final todo se reduce a lo que es la intuición y ese sexto sentido que se nos ha negado durante siglos y que al final va a acabar funcionando para todo hijo de vecino. Y el que no, pues va a ir bastante mal. Ya te lo digo. Oye, Tony, una parte que quizá más desconocía el tarot es la de utilizar el tarot para un beneficio, para sanación o para hacer rituales, porque popularmente siempre se ve el tarot como para ver el futuro. Pero hay una parte de la que yo quiero que me hables, es cómo utilizar el tarot para unos fines, para conseguir cosas. ¿Cómo se puede hacer eso? A ver, en mi canal de YouTube explico lo que son los arcanos mayores y me quedo ahí, no avanzo más. ¿Vale? Es cierto que con el tarot puedes cambiar las cosas sin que la persona intervenga. Yo con el tarot he llegado a despertar a gente en coma en dos ocasiones. En otras he favorecido un cambio que la persona podría estar esperando y que ya estaba ya ahí recalcitrado y lo he hecho por las buenas y a las bravas. ¿Y por qué funciona esto? Pues bien, resulta ser que cada imagen que vemos genera una realidad en nuestro cerebro, nos guste o no nos guste. Si tú conoces bien el tarot, puedes generar la realidad que deseas. Y dirás, bueno, ¿y entonces por qué no has hecho que te toque la lotería? Bueno, porque lo de la lotería no es tan fácil. Y aún así, algunas veces he conseguido alguna cosa. ¿Vale?
Si sabes qué es lo que está mal y qué cartas corregirían el problema, si te las colocas delante de ti en un breve periodo de tiempo, estoy hablando de segundos, Alberto, o sea, segundos, ¿vale? Vas a generar la realidad que quieras por muy difícil que esta parezca. A esto que me he referido antes, en uno de los casos la persona estaba desahuciada. Los médicos estaban esperando que ya... ¿Vale? Y yo no sabía si iba a poder porque era delicado. Pero encontré la manera. Al día siguiente ya estaba despierto. De hecho, no pasaron ni 2 horas y ya me llamaron de que se había despertado del coma. Y había empezado a respirar por él mismo. Y es muy curioso porque había otra persona mirando a ver cómo iba a ser la revolución de esta persona. Y esta persona es alguien también muy sensitivo. Ella lo hacía con un péndulo. Y la evolución que ella estaba dando era la misma que la de los médicos, ¿vale? Pero cuando yo hice lo que hice, la mujer de esta persona me llamó y me dijo que había hablado con esta otra persona, que es como yo, que era una mujer, ¿vale? Y la llamó y le dijo, alguien ha cambiado algo y ya no se muere. Y esto es colosal decirlo, ¿vale? Ahí no siempre puedo hacerlo, ¿vale? De alguna forma, yo siempre le achaco este tipo de cosas más bien a Dios que a lo que yo puedo hacer, ¿vale? Es como que yo pido y luego él si quiere da. No sé si me estás entendiendo. Perfectamente. Entonces, es muy curioso porque cuando suelo pedir para los demás, suelo tener mejores efectos que cuando pido para mí. Claro que me tiene que, vamos, tiene que estar hartísimo de mí todo el rato pidiéndole, oye, necesito 80 millones de aquí a fin de año de euros, pues para ir tirando. Luego ya el año que viene me haces que me toque otra vez. Y... Tú sabes, ¿no? Tony, cuando yo anuncié ayer que ibas a estar aquí en los grupos de WhatsApp, TikTok y todo esto que tengo yo, pues aparte de que mucha gente mandó y sigue mandando preguntas para ti, también muchos me han preguntado algo que me han dicho que te traslade. Dado que yo les he dicho que confío en ti porque, bueno, te conozco hace muchos años, eres mi amigo, ellos me preguntan, porque yo ya no hago cursos, yo ya no hago cursos. Me preguntan que si tú vas a hacer en breve o tienes pensado hacer algún curso online, porque hay varias personas que sí estarían interesadas. ¿Esto de la formación y tal, lo tienes previsto o cómo? A ver, Alberto, estamos en un momento del planeta tremendamente complicado, ¿vale? Sí es cierto que tengo a una persona ahora mismo que es un amigo y está aprendiendo, pues a pasos de la cantidad de tiradas que le estoy haciendo y tal, ¿no? Pero ahora mismo no me pondría a enseñar a nadie más, porque sería como pegarme un tiro en un pie. Es decir, esa faceta ahora no está activa. ¿Vale? Hay en YouTube, en mi canal, el canal de Tony Toranzo, Tony con I latina, no con Y, ¿vale? Tenéis los arcanos mayores. No he querido continuar precisamente para no enseñar más, pero esas 22 lecciones que hay ahí, si sigues la recomendación que di al principio, ¿vale? Pues se irán desarrollando. Porque en este mundo, Alberto, incluso yo mismo a veces
pues no he sido todo lo luminoso que debería, ¿no? Egoístamente hablando. Pero es que hay otras fuerzas y esto resulta a veces un poco complicado. Entonces, el que se vaya a meter en esto, en plan serio, pues que sepa que va a tener ahí una guerra encarnizada con ciertos poderes que son la rehostia, ¿vale? Entonces, si no quieres entrar en esta dinámica, virgencita, que me quede como estoy. Yo ya estoy dentro desde hace 30 años. O desde hace 20 años, perdón. Entonces, tengo las espaldas como dos armarios roperos. Pero la situación puede ser muy difícil porque al sistema no le interesa que tu conciencia esté liberada. Al Obviamente. sistema no le interesa que tú despiertes a otros. Y Claro. al sistema no le interesa que tú seas capaz de hacer cosas, sobre todo de bondad. Porque si son de maldad, te van a dar carta blanca. ¿Vale? Pero también tenemos otras ayudas que son más bien bondadosas o que tratan de ayudar a la humanidad, que también hay que tener en cuenta. Entonces, si lo miras como hobby, pues para ver cómo me va a ir la vida y tal, ya te digo yo que a las 20 o 30 tiradas no vas a ver prácticamente nada, porque normalmente dejas saturado el inconsciente. En fin, que me estoy enrollando mucho, vamos a Tony, ir. si algo me gusta de ti, la gente no te conoce, obviamente, yo te conozco hace muchos años. Si algo me gusta de ti es que hablas claro y al que le guste bien, al que no, como decía mi abuela, que le echa azúcar, al pan pan y al vino vino. Bueno, no vamos a hablar más del tarot porque además hay otro programa que hiciste que podéis buscar los que queréis saber más del tarot en el anterior programa que lo podéis encontrar en mi canal, podéis saber más. Pero ahora, para que no se alargue, nos vamos a ir directamente a responder esas 10 personas que han tenido la suerte. Tengo que decir que no he hecho ningún favoritismo, es decir, las 10 primeros que me habéis mandado, raro, los he cogido y se los he pasado a Tony. O sea, no hay ningún sorteo ni nada. Entonces, como he dicho antes, siento que todos los demás que habéis estado enviando y seguís enviando, pues como he dicho antes, lo siento mucho, pero no queremos cansar a Tony. Tony, vamos a empezar con la primera, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Daniela Zaracho de Paraguay. Dice, ¿Cómo le irá en el amor en 2024? a ver, Daniela las Zaracho tiradas que voy a hacer van a ser de... relativamente resumidas, ¿vale? Hombre, es la idea porque, como he dicho antes, no tenemos mucho tiempo y si quieren profundizar más, pues pueden contactar contigo. ¿Vale? Daniela Zaracho de Paraguay pregunta cómo le irá el amor en 2024. Bueno, mira, en la vida de esta persona, de Daniela, ahora mismo aparecen unas circunstancias que son bastante malas a nivel emocional o a nivel de amor, ¿vale? Entonces, si esta persona quiere que le vaya mejor, cualquier relación que tenga ahora tendría que tener el valor de dejarla y empezar una nueva. ¿Vale? El problema es que se ha hecho cómoda. Y decirle, rompe tu círculo de confort, es muy duro. ¿Vale? Entonces, yo a esta persona lo que le recomiendo es que si quiere que el año 2024 le vaya bien en el amor, que empiece a conocer gente nueva. Porque de lo que conoce no le vale para absolutamente nada. Que Puede amplíe tener su su círculo de círculo. amistad, dices, ¿no? Que amplíe su círculo. Sí, ¿vale? Puede tener sexo habitualmente, pero lo que hay es para tirarlo a la basura, Alberto, ya te lo digo yo. Bien. ¿Vale? Las metas que ella quiere conseguir, primero, rompe tu círculo, conoce gente nueva. Y a ser posible, hasta cámbiate de barrio. Muy bien. ¿Vale? Y con esto hasta aquí llego para esta persona. Claro. Vamos ¿Vale? con Carmen Terrón, que es de México.
Vale, pregunta, Es fácil. ¿seguiré viviendo en el departamento que he ocupado muchos años o me iré a otro lado? Eso pregunta Carmen. Bueno, aquí Carmen va con trampa porque lo que quiere saber es si va a tener dinero para cambiarse. Entiendo que sí, ¿no? ¿Vale? ¿De dónde hemos dicho que era? De México. De México y además me pone que nació el 19 de marzo del 49 y que es Piscis. El caso es que yo no utilizo ni la fecha ni el Ah. horóscopo. Yo va a tener que cambiarse. ¿Vale? Las situaciones, pero no porque le vayan bien las cosas. ¿Vale? No va a poder hacer frente a ciertos gastos. Es lo que tiene aquí. Es decir, la respuesta entonces sería negativa, que todavía no se va a trasladar, ¿no? Sí que se va a trasladar, pero no como ella piensa. ¿Vale? No sé si es que tiene un embargo pendiente o que o alguna cosa así por el estilo que le va a hacer abandonar el lugar donde está. Algún otro problema que pueda ser no económico pueda ser que le haga trasladarse a otro sitio. ¿Vale? Pero otro sitio físicamente lejos de donde ya está. ¿Vale? Porque por ahí sale un avión. ¿Vale? O por lo menos esto es lo que yo veo. Pero en cualquier caso, aunque la primera circunstancia no sea de las mejores del mundo, el hecho de que se cambie va a ser para bien para ella. ¿Me explico? Muy bien. Seguro que ya te está entendiendo mejor que yo. Tony, vamos con otra. Vale, mira, aquí tenemos un caso especial de... Floralba, yo tengo aquí, no sé, porque os digo que Tony tiene también imprimidas los nombres de las personas y la pregunta. Yo tenía aquí la siguiente, Floralba Tobar Tobar Torres. Torres, situación laboral, a ver cómo le va a ir ¿Cómo le va a ella. ir? Si será aprobado su contrato laboral la próxima semana, pregunta en concreto. Floralba Tobar Torres, que es de Colombia. Sí. Sí que le aprueban el contrato la próxima semana. Hasta el jueves no lo vas a ver. Muy bien. Vale, luego tenemos aquí a Miriam del Carmen González de Argentina, que cuenta que tiene una hija con síndrome de Down y que, bueno, ella dice que aunque es muy inteligente, pero que ella no puede llegar totalmente a ella, quisiera ayudarla un poco más y no sabe cómo hacerlo. Mira, yo no soy terapeuta y yo a esta chica que tiene síndrome de Down, en efecto, la veo bastante independiente y bastante inteligente, ¿vale? Entonces, yo le diría a esta persona que la deje a su aire, que cuando ella tenga problemas reales ya acudirá a su madre, porque los padres están para ayudar a los hijos en las ocasiones difíciles. Y en cualquier caso, esta persona, aunque tenga síndrome de Down, ya te digo que es muy independiente, es plenamente consciente de lo que la pasa y sabe, y aunque tenga síndrome de Down, sabe moverse mejor que muchas personas que nos consideramos normales. Así es que apóyala en lo que quiera hacer y deja de perseguirla por los rincones. ¿Vale? Muy bien. Toma Vamos. esa una carta, porque ya digo, no soy terapeuta, pero lo cierto es que con lo que le he dicho ya le he ayudado más que suficiente. Okay. Tony, vamos Sí. con Carmen. Carmen Calzada de México. Pregunta, ¿me volveré a casar? Esa es su pregunta, ¿me volveré a casar? Carmen Calzada de México.
Sí, con alguien un poco más joven que ella. Ajá. ¿Y te sale el tiempo o es en el tiempo largo, corto? A ver, mira. Mes de marzo es cuando le hacen la petición. Porque aquí ella recoge un anillo. Y dices que será una persona más joven que ella. Sí. Bueno. Bien. O por lo menos eso, no sé si más joven, pero desde luego menos madura, desde luego. Ah, que no es lo mismo. Puede ser mayor, pero que le falte, Sí, bueno, sí. también un poco de cabeza, ¿vale? Eso es. ¿Y para cuándo lo tiene? Pues mira, una, dos, tres, cuatro, como para unas 10 semanas. Que además tiene anillo y viaje. Qué bien, todo completo. Así que Carmen, que no te quejes, ¿eh? Anillo y viaje. Bueno, vamos con Rosa María Collazos Domínguez, que vive en Azuqueca, Guadalajara, España. Mira, esta es paisana. Ah, sí, tú vives cerca de Hablando de Guadalajara. paisanas. ¿Tú vives en No, pero Guadalajara? es que el resto de las personas son extranjeras. Ah, sí. Sí, la verdad que este canal, ya lo he dicho muchas veces, lo sigue en un 90% gente de latina. Vale, Un Rosa María. saludo aquí para todo lo que es Latinoamérica. Que nos siguen en todas las partes de Latinoamérica. Vale, Rosa María Collazos Domínguez de Guadalajara dice, mi pregunta es, ¿en el presente inmediato me voy a mudar de casa? ¿En el presente inmediato me voy a mudar de casa? En 2 semanas. En 2 semanas. ¿Algún dato más para Rosa María? Vive en una situación actualmente demasiado controvertida, donde demasiada gente está opinando al respecto. Controvertida. Sí. Bueno. Ahí ella. Sale un hombre que tiene como más voluntad de decisión respecto a esa situación, ¿vale? Y el cambio sería para dentro de 2 semanas, caso de darse, o por lo menos eso es lo que he visto, ¿vale? Vale. Sí hay un cambio de casa, pero sería para dentro de 2 semanas. A ver, que a veces me equivoco, ¿vale? Pero lo que ha salido en las cartas son 2 semanas y se cambia de piso. Y yo doy fe que Tony no se equivoca porque, como todos sabéis, yo también soy tarotista, pero los tarotistas tenemos la mala o buena costumbre de que otros compañeros nos echen las cartas porque a veces no somos objetivos. Por lo menos yo no lo soy cuando me echo las cartas. Y todo lo que Tony me ha dicho de mi vida personal y otras cosas, siempre ha acertado. Así que no es que él es humilde, a veces acierta, no, siempre acierta. Bueno, Bueno, yo siempre Tony. digo que mi lema es de vez en cuando acierto. No, no, Luego no. doy hostias como panes, ¿no? Pero ahí queda. Vale, vamos con Gloria Paola Galván Sánchez, ¿vale? Que es de México. Dice, en el nuevo proyecto de trabajo que he emprendido, ¿cómo me va a ir? ¿Vale? Gloria Paola Galván Sánchez. Pregunta, ¿cómo le irá en su nuevo proyecto de trabajo que ha emprendido? A ver, los negocios siempre tardan en arrancar un poquito, ¿vale? Y hasta que empieza a haber unos resultados más o menos decentes, que tampoco serían para tirar cohetes, ¿vale? Pero estamos hablando de entrada y salida de lo que es dinero, ¿vale? Estaríamos hablando
de finales de primavera. ¿Vale? Si me hubiera dado alguna pista más sobre lo que es el negocio que está tratando de montar, que yo no sé si es que pueda ser algo relacionado con el metal. No sé si es una tienda o una peluquería, sinceramente no lo sé. O pueda ser en un momento dado que sea una clínica dental por las cartas que me salen. Pero las cosas, en principio, las cosas de Palacio van despacio. Después de lo que es finales de primavera, ya las cosas irían más fluidas. ¿Vale? Por lo menos. Por lo menos hasta lo que pueda ser el siguiente invierno, ¿vale? A partir de ahí ya la cosa pues va a tener poca relevancia, pero bueno. Bien. Vale, vamos con Mercedes Pérez de Nueva York. Vale. Suerte en el dinero. Suerte en el dinero. Pregunta si va a tener suerte en el dinero. Eso es, que no encontraba la pregunta. Creo que tú las tienes impresas y yo las estoy viendo en el teléfono. Si va a tener suerte en el dinero, Mercedes Pérez. Mira, como la pregunta es muy genérica, ¿qué te parece si les damos a los que nos están escuchando un motivo para que encuentren algo de dinero? Habrá algunos que encuentren muchos y habrá otros que encuentren nada más que un poquito, ¿vale? Voy a hacer una recomendación, el que quiere la siga, el que quiere que no. La escuchamos. Id a imágenes de Google y buscad del Tarot Rider dos cartas. Dos cartas que tendrán que ver, si las pueden imprimir, mejor que mejor, ¿vale? Una sería el 9 de oros y otra sería el 3 de copas. ¿Vale? Solamente la tienen que ver esa combinación de cartas. ¿Vale? Las tienen que poner una contigua a la otra, primero el 9 de oros, luego el 3 de copas, y mirarlas solamente durante unos segundos, ¿vale? Menos, fíjate lo que te digo, Alberto, menos de medio minuto, ¿vale? Después recogen las dos cartas y se olvidan, ¿vale? Probablemente en un par de semanas, entre 2 semanas y 3 meses, ¿vale? Recogerían algo de dinero, con la suerte, digamos, por circunstancias varias, ¿vale? Porque ahí tendríamos la opulencia celebrada. Muy bien. ¿Vale? Pues bienvenido ese consejo. Tú no lo hagas. Yo no, porque soy multimillonario, yo ya no necesito más dinero, porque ya ahora lo estoy quemando, ya no sé qué hacer con él. Tony. Bueno, pues Tony, vamos con la última pregunta de Erika Laura Bordoy, que no me ha puesto de dónde es. Bueno, si va a tener una relación estable, pregunta, si va a tener una relación estable con quien fuera su novio 30 años atrás. Oye, qué historia de amor, ¿no? 30 años después es como una. Estoy escuchando los violines, la música romántica, ¿no? 30 años después aparece ahí el que fue su novio. Oye, me gusta mucho esta pregunta. Es muy bonito, muy. Yo soy muy romántico, Tony, no sé si lo sabías. Dos cosas. Esta señora ya ha preguntado por esto mismo a otras personas como tú y como yo. He dicho que sí. Y como no se lo cree, pues me vuelve a preguntar. Pues están las cartas diciéndome que en efecto esto va a ser así. Así que va a haber historia de amor. Y lo importante de todo, Va a no que ser muy idílica. eso te iba a decir, que va a ser una historia de amor de las de verdad, largas, no de fin de semana, ¿no? ¿Te acuerdas de la película esta de Antonio Fernández de Volver a empezar? Begin Again. Pues una cosa así, con menos años, porque esta persona es algo más joven, pero vamos. Bueno, pues amigos y amigas, estas son las 10 preguntas que teníamos seleccionadas, que algunos diréis, oh cielos, se me ha quedado corta la cosa. Pero por cuestiones de tiempo y de no abusar de Tony, como os he dicho, ahora la otra opción que os queda, si queréis, es entrar en el Facebook de Tony Toranzo Toribio, que luego voy a poner el enlace en la descripción del vídeo,
por si no lo pronuncio bien, Tony, Toranzo, Toribio, Tony con Y, y ahí le puedes ¿Por qué mandar un la mensaje I? con I ¿Por qué la latina. I? No con Y. Vale, con I latina, Tony, Toranzo, luego pongo el enlace. Ahí le puedes mandar un mensaje y Tony os dirá a un precio especial el día y hora para profundizar más. Y los que no habéis tenido la suerte de entrar en estos 10 seleccionados, pues también podéis contactar con Tony para que os pueda hacer una tirada más profunda, más larga, con más detalle, obviamente. Pero de todas maneras, esto que has hecho, aunque ha sido resumido, rápido, pues es de agradecer porque te voy a decir una cosa. Hay gente, yo en los años que he estado tratando a pacientes con mis terapias, hay gente que a veces solo necesita escuchar un sí o un no para sentirse bien, ¿no? Hay gente que, entonces, quizá aunque parezca que lo que has dicho resumido, Tony, pues posiblemente a mucha gente le haya hecho suspirar por fin, ¿no? Porque a veces somos así, que necesitamos que alguien nos diga lo que ya sabemos, porque de alguna manera ya lo sabemos, ¿no? Bueno, en realidad, lo cierto es que tú y yo somos capaces de dar y de quitar la esperanza a la gente. Yo prefiero darla. Yo también, pero a veces no podemos. No, yo lo que he dicho siempre, Tony, cuando he hecho tiradas de tarot, es que el tarotista tiene que estar preparado para saber qué decir, cómo decir y a quién decírselo. Eso es Oye, de pero tú profesionales. Porque a mí cuando me ha crees. venido gente que me ha dicho, fui a una tarotista o a un tarotista que me dijo que iba a tener una enfermedad y iba a morir. Y estoy que no duermo. Pues a lo Ay, mejor, caray. aunque sea verdad que se vaya a morir esa persona, a lo mejor no está preparada o no es lo que necesita escuchar. Entonces yo la mayoría de las veces, primero contacto con la energía de la persona, su psicología, su psique también, veo un poco si la persona realmente quiere escuchar la verdad o quiere que le regale los oídos. Porque mucha gente, como has dicho Ya. tú, ¿no? Hay gente que va a 50.000 Incluso terapeutas. te puedes encontrar a gente que trata de conducir la tirada a la persona, ¿no? Sí, ah, cuando dices eso, ¿quieres decir realmente esto, no? No, yo por eso siempre digo que el tarot no es para todo el mundo, porque hay gente que no está preparada para escuchar la verdad y puede incluso dañarla más que ayudarla. Yo de hecho me he negado a veces a echar las cartas a personas porque he percibido, he sentido que esa persona quería solo que le dijera lo que quería escuchar de ella, ¿no? Que va a encontrar el amor de su vida maravilloso, que le va a tocar la lotería y no siempre la vida es así. Por eso se necesitan profesionales preparados como tú, como yo. Me doy besos. Que sepan tratar al consultante con amor. Yo doy fe de que tú sí sabes tirar muy bien las cartas. De hecho, me has llamado a mí para hacer esto, pero podías haberlo hecho tú también. Sí, pero bueno, la gente ya me conoce a mí y además, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta que mi canal haya variedad, que no solo sea Alberto Lajas. Yo decidí hacer entrevistas ya hace unos años porque llegó un momento en que me di cuenta que Alberto Lajas era monotema, que siempre yo hablaba, yo digo, quiero que otros hablen de lo mismo que hablo yo para que las personas puedan tener distintos puntos de vista, que creo que es lo bueno y bonito, ¿no? Mira, Alberto, desde que yo te conozco, Que ya hace años, ¿eh? Que nos conocemos. el cambio que has pegado y el crecimiento espiritual que se te siente es descomunal. Pero es que ya tocaba. Tocaba. ¿Vale? Tocaba porque yo estaba, ¿cómo se dice? Cuando el barco se queda en las rocas, Encallado. encallado. Estaba encallado en mis problemas, en mi mundo, en Correcto. mis limitaciones. Y dije, no, vamos para allá. Ahora mismo ya se te ve plenamente consciente de quién y qué eres. Y no todo el mundo está dispuesto a asumir que es un dios andando por la tierra, ¿eh? Mira, no me gusta decir esto que voy a decir, pero dado que estás diciendo esto, voy a decir que estoy en el momento de mi vida en el que si me tuviera que morir, que no quiero morirme, moriría feliz y contento y en paz, porque ya tengo todo lo que se puede tener. El amor de mi vida, que es mi esposa Arancha, que llevamos ya 22 años juntos, y el amor de mi vida primero, que es Alberto Lajas, yo. O sea, habiéndome encontrado a mí y el amor de mi vida, y habiendo entendido el por qué yo estoy aquí y por qué he pasado todo lo que he pasado, yo ahora me puedo morir tranquilo. Ya no tengo ningún resentimiento con nadie, no odio a nadie. Yo llegué a odiar a gente porque es fácil odiar. Cuando te hacen daño, te pellizcan, pues la reacción, ¿no? Y ahora he entendido que esa gente a la que yo odiaba realmente eran maestros que venían
a fortalecer o a sacar cualidades. Sabes lo que dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Sí, me da cuenta y doy gracias a Dios por toda la gente y las pruebas que he tenido porque han hecho el ser que soy ahora y del que no me arrepiento de nada de lo que ha pasado porque entiendo que debía pasar para algo, por algo. Así que en esa parte estoy feliz. Bueno, Tony, pues lo dicho, gracias una vez más. Espero que no pase Gracias tanto a ti por tiempo. invitarme a tu canal, me lo paso muy bien cada vez que me llamas. Sí, porque la gente no lo sabe, pero antes de que salga en directo, Tony y yo nos tiramos 2, 3, 4, 5 horas, un día entero, con nuestras bromas, nuestras cosas, nuestras complicidades, porque ya nos conocemos de mucho tiempo, y entonces obviamente tenemos ahí una relación muy buena. Tony, lo dicho, los que queráis contactar con él para que pueda haceros una tirada a un precio asequible, una tirada más completa, pues ahora pondré el enlace en la caja de descripción, pero bueno, Tony Toranzo Toribio en Facebook. Le puedes mandar un mensajito. Es así, ¿no, Tony? Realmente mi nombre es Luis Antonio Toranzo Toribio, pero todo el mundo, sobre todo mis amigos, me llaman Tony. Tony con I latina. Yo es que para mí eres Tony. Cada vez que me dices tu nombre, digo, ¿quién? Ah, sí, que te llamas así. Como yo, que me llamo José Alberto Lajas Antúnez. Pero todo el mundo. Ya parecemos saco de dos culebrones latinoamericanos, tío. Sí, José Alberto solo me llamaba mi abuela cuando se enfadaba. ¡José Alberto! ¿Qué has hecho? Pero todo el mundo me conoce A como. mí me llamaba, hay muy poca gente que me ha llamado Luis Antonio, pero cuando hacía alguna picia me llamaba Luis Antonio mi primera novia. Ah, ¿qué le harías tú a esa primera novia que nos estará viendo aquí? Perdónale, por favor. No, no es malo en el fondo. No es malo, no es malo. Estoy hablando con tu novia primera. Ah, todavía me acuerdo de ella, de detalles que no voy a contar aquí, pero todavía me acuerdo de ella, ¿eh? Bueno, yo creo que todos los amores que más o menos nos ha marcado nuestra vida de alguna manera siguen ahí, ¿no? Aunque estemos con otras personas, todos los amores han formado una parte importante en nuestro ser en el momento apropiado. Luego ya lo que haya ocurrido. Pasa el tiempo, pero realmente no olvidas, ¿eh? Simplemente superas y continúas, ¿eh? Eso es. Además, si olvidáramos, no sería bueno porque hay cosas que las tenemos que aprender y entender, y entonces ya sí puede, se puede meter ya en el archivo y dejarlo ahí. Bueno, Tony, lo dicho, muchas gracias. Espero que nos veamos pronto otra vez aquí en este canal. Y cuídate, amigo. Lo mismo te digo, Alberto. Un abrazo. Un abrazo.